¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noche sin Tregua y aquí a este espectacular lugar que es Vinomundo. Pensemos en voz alta. Ayer fue un día extraordinario, un día de fiesta nacional en donde nuevamente demostramos ser la mejor democracia de América Latina y más allá. Deberíamos sentirnos orgullosos de ese proceso, de ver en las escuelas y en diferentes centros como el Colegio de Periodistas o canales de televisión, a niños acompañados de sus padres a votar, educando nosotros a nuestros pequeños en relación a la democracia. Ver esas filas de gente de todas las edades, de ancianos, esperando pacientemente para emitir su voto, sin ver policías, sin ver energúmenos en el momento de ejercer el voto. Algo extraordinario que nos fortalece como país y que deberíamos exportar diariamente para bien y para retomar confianza de que somos un país exitoso. Sobre ese tema del día de las elecciones de ayer, vamos a hablar hoy. Ya regresamos. Para el programa de hoy, pasadas las elecciones, es importante hacer un análisis profundo de lo que pasó el día de ayer. Para eso he invitado a tres de los mejores analistas políticos de este país, que aparte de eso, los aprecio como amigos. El primero de ellos, don Víctor Ramírez. ¿Qué tal, Víctor? Mucho gusto. Placer tenerlo por acá. Igual. El otro, un historiador, don Vladimir de la Cruz. Vladimir, ¿qué tal? Bienvenido. Anoche sin tregua. Y otro gran amigo y otro profundo analista como don Gustavo Araya. Bienvenido, Gustavo. Placer verte. Con estos señores vamos a tener un análisis profundo de lo que pasó el día de ayer, que espero le oriente a usted para esa segunda ronda. Ya regresamos. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. Por ese miércoles que costó tanto madrugar. Por aquel desastre que nadie esperaba limpiar. Por las horas extra después del trabajo. O simplemente por ser la última en ir a dormir. Usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. O obvio con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Creo que lo primero es brindar por el día de ayer, por la democracia costarricense. Nos lucimos nuevamente a nivel de América y nuevamente seguimos siendo la democracia más sólida. Entonces yo les propongo un brindis. Salud. Salud. Salud, pues. Por ese extraordinario momento que vivimos el día de ayer. No solo de América, ¿verdad? Sí, más allá. No quería ser tan rajón como ellos popularmente. Yo quisiera que empezáramos haciendo en un par de minutos cada uno una reflexión sobre lo que vivieron o lo que piensan
que es lo más representativo del día de ayer, don Vladimir? Me parece que lo más representativo ayer fue la consolidación de un proceso democrático en el país de carácter electoral que vuelve a afirmarse. Que hoy, en el día de hoy, hemos visto un país tranquilo y hemos visto también una población que ha aceptado los resultados con satisfacción. Pienso que el resultado de ayer también, si no fue tan sorpresivo en términos nacionales, sí fue enriquecedor en el resultado de que hoy hay, digamos, dos personas que están a disputar la presidencia de la República. Uno de ellos, Luis Guillermo Solís, que indudablemente ha tenido muy buena estrella en todo este proceso, que se levantó primero dentro del PAC, desde un tercer lugar hasta el primero, y que se levantó desde un cuarto lugar en la encuesta nacional hasta el primer lugar, con que ayer nos acostamos los costarricenses, convencidos de que le está imprimiendo a la campaña electoral y al desenvolvimiento político nacional un nuevo aire más fresco. Y un partido como Liberación Nacional, que ha quedado una encrucijada en este proceso y que está sometido a una prueba de fuego muy importante el próximo 6 de abril. A ello habría que sumar el resultado electoral de la izquierda, que ha sido muy importante, el más importante de la historia electoral desde 1949 para acá. Si querés, ahora le entramos a partido por partido. Okay. ¿Te parece? Yo quiero hacer un análisis partido por partido. Víctor. Bueno, yo creo que vivimos ayer, sobre todo anoche, la más extraordinaria experiencia político-electoral de nuestras vidas. Vos lo venías diciendo con alguna frecuencia. Lo venía diciendo, lo sentía por todo lado, y creo que ayer parió esa nueva Costa Rica, que tiene dimensiones extraordinarias en muchos sentidos. Creo, Claudio, que vas a poder hacer muchos programas muy sabrosos post-elección, para analizar los grandes cambios, los profundos cambios políticos, culturales, sociológicos, antropológicos, psicológicos de la sociedad costarricense, porque estoy convencido además que el protagonista principal de este ejercicio extraordinario democrático es el pueblo costarricense. Un pueblo que sí cree en la democracia, que es respetuoso, que es tolerante, que ayer vivió en las últimas horas y ayer vivió la fiesta democrática. No la quiso vivir antes, porque no quiso hacer un carnaval de esto, quiso hacer un acto reflexivo de esta elección, pero que sí, en la noche anterior y ayer fue una fiesta democrática de las más bellas que yo he vivido en mi vida. Yo digo que hay más energúmenos en el fútbol nuestro que en la política. Mucho más. ¿Verdad? El comportamiento es extraordinario. Extraordinario. ¿Sí? Gustavo. Yo creo que hay tres, hay varios, pero yo lo pondría en términos de enseñanzas. La primera enseñanza, sin duda alguna, es la fortaleza del régimen institucional costarricense democrático para soportar estos avatares, estos cambios, estas variantes, digamos, a través de la historia, y constituirse y consolidarse democráticamente. Con un eje interesante, con un eje institucional interesante en la figura del Tribunal Supremo de Elecciones, críticas más, críticas menos, pero que ahí está, de alguna manera, ¿no?, llevando a la administración electoral por buen camino. En segundo lugar, me parece que hay una lectura que hay que hacer del proceso electoral en términos de una gran enseñanza, en donde la población no se decantó mayoritariamente por ninguno, sino que les dio a todos un poquito de la razón, si se quiere. Entonces, lo que está obligando es realmente a decirles, señores, más allá del tema de banderas, más allá del tema de colores políticos, sentémonos en una gran concertación nacional en donde hay diferencias, no solamente en el ámbito de la escogencia del presidente de la República, sino en una asamblea legislativa en donde hay claramente un dibujo distinto de cuál es la ruta estratégica que el país pareciera que quiere adoptar. Y en tercer lugar, creo que, sin duda alguna, la emergencia de las fuerzas de izquierda, la discusión que se llegó deseada o no deseada por este pseudoanálisis ideológico que algunos partidos quisieron hacer, dejó de fondo una revisión del modelo de desarrollo que creo que sí caló. Y ahorita estamos en la discusión de cuál es el modelo de desarrollo y cuáles son las revisiones estructurales que tenemos que hacerle de cara a esa nueva Costa Rica que se está conformando. Yo hice dos encuestas en Noche sin Tregua, una que se hizo del 12 al 19 de diciembre, perdón, de enero, y después hicimos otra que fue del 24 al 27 de enero. En la primera, que dediqué un programa a todo eso, se notaba un crecimiento de Luis Guillermo de 5 a 10 puntos. En la segunda ya lo encontrábamos prácticamente en 15 puntos. Y había un espacio de mucha gente indecisa, que andaba entre un 15 y 20%, que iba a ir a votar
entre los que iban a ir a votar, que todavía no sabían por quién iban a votar. Vamos a ver, yo, mi tesis es que Luis Guillermo siempre fue potable para la mayoría del electorado, pero no lo veían posibilidades. Pero hay un momento en que ante los ataques del Movimiento Libertario, de Liberación Nacional y de los empresarios a Villalta, alguna gente suelta, José María Villalta, se le suma a Luis Guillermo Solís, empieza a crecer a 10 puntos Luis Guillermo Solís, y por otra parte, el electorado que estaba indeciso al verlo crecer y al verlo separarse un tanto de la votación de PISA, porque siempre han ido como de la mano, empiezan a verlo con potencia. Y habían algunos candidatos como Otto Guevara, que tenían un voto ahí muy, muy débil, que podía cambiar. Alguna gente de Liberación veía atractivo a Luis Guillermo Solís, fue inteligente en los debates, nunca golpeó a Liberación, inclusive demostró, a diferencia del candidato oficialista, que él por su paso en Liberación había cosas que lo hacían sentirse orgulloso, mientras que el candidato de Liberación renegaba de su historia. Incluso llegó a pedirle disculpas por un enfoque mal hecho, aunque no le dio terminar la pregunta, y se veía que traía algunas otras baterías interesantes, pero sí tuvo la humildad, ¿verdad? En una contienda plagada así, digamos, de alguna manera de egos y ataques, él tuvo la virtud, tal vez, y eso creo que en el electorado caló mucho, de bajar con humildad y decirle, me equivoqué. Creo que eso también caló en el último debate, por ejemplo, que también se suma a esta tendencia creciente con la que venía. Sí, él junto con Rodolfo Pisa fueron vistos como los caballeros en esta contienda. Víctor. Estoy de acuerdo. Creo que para muchos costarricenses, si se hiciera el análisis siempre complejo de las personalidades, del carácter, del temperamento, de la sensatez, de la cultura, de la inteligencia, de la capacidad de responder a la crítica, al conflicto, creo que tanto Luis Guillermo como Rodolfo Pisa aparecían, casi que descollaban. Los dos durante mucho tiempo con partidos muy pequeños o con cifras muy pequeñas en las encuestas. Lo que ocurre es que él logra, porque el señor Pisa obviamente que trae, hizo un esfuerzo extraordinario, creo que es uno de los victoriosos de esta campaña indiscutiblemente, sin duda alguna. Pero con la carranca muy fuerte de su partido, de sus líderes históricos, ¿verdad? Que eso está ahí presente, mientras que Luis Guillermo Solís estaba en un partido que tiene sus dificultades, sus problemas a veces de rigideces éticas o sí, doctrinarias, y con divisiones en el pasado, pero que no se le puede decir que es un partido ni corrupto, ni cínico, digamos, de la política. Que no estaba en el Ejecutivo, entonces no tiene... Que no ha estado, que no ha gobernado. De manera que, indiscutiblemente, digamos, su personalidad terminó de descollar. Me parece que cuando hagamos con más serenidad, dentro de quizá unos meses o años, el análisis de esta extraordinaria elección, la personalidad, entendiendo con eso esa cosa compleja, el carácter de un ciudadano que es, digamos, su totalidad, de Luis Guillermo Solís fue un elemento central en esta elección. Totalmente. Tuvo el carisma, palabra siempre muy indefinible, es decir, que logró chuparse a buena parte de ese electorado que estaba indeciso. Vladimir. Creo que además en el caso de Luis Guillermo demostró inteligencia política para enfrentar el proceso electoral, y dentro de esa inteligencia política yo le agregaría inteligencia política emocional, que fue la que le dio, a diferencia de Otón Solís, destreza para, digamos, superar a su maestro, iba a decir, a líder del partido fundador, a Otón Solís, pero para superar a los otros contendientes. Sí, claro. Un amigo Luis Alfonso Vargas me dice que es cálido Luis Guillermo, sí, en comparación con... Sí. Obviamente, porque sí, en ese escenario de contienda que había, y en el escenario equivocado que fijó Liberación Nacional atacando a la extrema izquierda y a la extrema derecha, en esos términos, el centro no lo capitaliza Liberación Nacional como quería hacerlo Johnny, sino que el centro se va naturalmente a ese candidato que producía esa calidez, esa sensación de ser un humano, digamos, en el buen sentido de la palabra, dispuesto, digamos, a poder llevar este barco nacional a buen puerto, y en ese sentido la gente empezó a ubicarse con Luis Guillermo y no en otras tiendas. Un poco de eso lo jala, obviamente, el doctor Pisa, también por su propia naturaleza, que también transmitía esa misma calidez, esa seguridad ante el electorado, que no le ayudó a despuntar más, pero que indudablemente tener un partido de 9 diputados es, sin lugar a duda,
un éxito político personal, así como el éxito del PAC fue muy personal de Guillermo Solís. Hay dos palabras que, por cierto, las usa don Max Weber en su famoso ensayo sobre el político, que es pasión y mesura, que son antinomias. Por eso es tan difícil, dice él, que hay un solo ser humano. Lograr el balance. Lograr ese balance con fuerza de esas dos antinomias, digamos, caracteriológicas. Yo diría que Luis Guillermo Solís ha demostrado en buen grado tener ya en su carácter, porque con eso se nace. Sí, la inteligencia emocional que hablaba Vladimir. La inteligencia emocional de que hablaba Vladimir, así es. Es decir, tener esa pasión y tener esa mesura, esa prudencia. Mesura consigo mismo, dice Max Weber, ¿verdad? Que es la más difícil de todas. Que estamos hablando de alguien que es un estudioso del comportamiento político nacional, que es alguien estudioso de la política pública. O sea, esto no es gratuito, vamos, evidentemente se conjugan varios factores. Los factores de carácter estructural, material, objetivo, que era precisamente que Liberación Nacional descubriera ese flanco, que convirtieran tanto el Movimiento Libertario como el Partido de Liberación Nacional, su flanco de ataque centrado, y por ende también darle crecimiento, haber subido al ring, al Frente Amplio y no a otros partidos políticos, mirándolos tal vez con algún desdén, ¿verdad? Porque no le prestaron ni siquiera atención. Me acuerdo el comercial en donde Guillermo Solís le dice a John Araya, discúlpeme usted, yo no lo contrato, y don Johnny ni siquiera le contestó. Quien le contestó fue Rolando González. Entonces, ese desdén que sentían por Luis Guillermo Solís a la larga sale como un elemento, ¿verdad? Le permitió, como decíamos, pasar por debajo del fuego cruzado, pasó desapercibido, nadie se dio cuenta que venía por ahí, número uno. Y número dos, él es un lector, no en balde es colega científico social, y él pasa haciendo una lectura, me parece que muy fina, con mucho detalle, sumado a sus propias cualidades personales. Yo, sí, de acuerdo, pero quiero decir muy rápidamente que no hay ningún libro ni ninguna academia que enseñe ese carácter. Digamos, hay una cosa en Guillermo también importante, que es su condición de docente, que sí. hace el proceso político un proceso de enseñanza, educación política, de enseñanza política. Y tiene además la capacidad de que en su condición de docente, que lleva implícito un alto grado de tolerancia, hace también de la campaña, muestra que la campaña que él está impulsando es abierta, flexible, sin temor, atractiva, y termina convirtiéndose en el imán que él resulta. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. Por ese miércoles que costó tanto madrugar. Por aquel desastre que nadie esperaba limpiar. Por las horas extra después del trabajo. O simplemente por ser la última en ir a dormir. Usted merece el mejor crédito. Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. O obvio con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Compartir con ustedes esto porque durante el
jueves, viernes y sábado, la empresa que nos hizo nosotros las dos encuestas hizo un tracking de 1.200 personas durante esos días, que no se podía divulgar porque era prohibido en ese momento. Es prohibido divulgarlas, no hacerlas. Exactamente. Claro, de acuerdo con el código electoral. Y dicen que el sábado en la noche, cuando ellos cierran, la intención, hay un margen de error de 3,2. La intención de voto sobre Johnny Araya marcada 24.8. ¿verdad? Luis Guillermo Solís marcaba 21.8. Villalta marcaba 19.8. Guevara marcaba 9 puntos y Pisa marcaba 6 puntos. O sea, muy, muy cercano a los resultados finales. Cierto. Pero aquí viene el tema. Había un 15% de gente. Estos datos que estoy dando es sobre el 78% de la gente que estaba diciendo que sí iba a votar. O sea, ya habíamos sacado aquí el abstencionismo. Y en esos que estaban decididos a votar, había un 15% de gente que decía, sí voy a ir, pero todavía no sé por quién. Que bueno, finalmente se quedó ahí más. Puede ser el tema de donde sale la diferencia de Luis Guillermo Solís. Ahora, yo quisiera que fuéramos candidato por candidato, y aunque parezca mentira, vamos a empezar porque quedó primero don Luis Guillermo Solís, que yo creo que poco nos imaginábamos a Luis Guillermo Solís de primero al final. Virtudes y del candidato y del PAC en este proceso, y defectos. Bueno, me parece que en términos personales ya hemos abundado en algunas características de él. Pienso que a esto, digamos, habría que transmitir, digamos, o señalar que él mostraba una figura personal que no era convulsiva, que era atrayente, amigable, era potable en el buen sentido de la palabra, y además se percibía también seguro en sí mismo. Su mensaje era claro, sencillo, muy didáctico, en el sentido de que era comprensible lo que él decía. No había ninguna fórmula rebuscada en su lenguaje, y creo que este fue un elemento que ayudó mucho en ese atractivo personal que logra motivar a la gente, el darle la ventaja. La experiencia partidaria me parece que fue importante. El PAC todavía demostró algunos huecos estructurales en provincias que son las costeras, Guanacaste, Limón y Punta Arenas, que ha sido como su talón de Aquiles, pero el Valle Central y las provincias centrales, indudablemente hay un cambio político que tiene que ser analizado a más profundidad con miras a cualquier desarrollo político futuro. Y él lo tenía claro eso, porque hace un viaje en avioneta a uno o dos días de las elecciones a las costas. Yo creo que él nos oía a nosotros o a alguna gente, y eso también a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Su reacción ante eso, Víctor. Sí, claro. Esa ha sido la historia del PAC. Si esto no tiene nada de nuevo. Uh-huh. Cuando el PAC está a punto de ganarle en 2006 a Óscar Arias, el PAC le gana en San José, le gana en Alajuela y en Heredia. Pierde Cartago por poco y pierde por mucho en las tres costas, en las tres provincias costeras. Así es que esto viene, el PAC tendrá todavía por mucho tiempo que hacer ese esfuerzo. Pero además es importante que digamos, cuando decimos PAC, de alguna manera creo que no estamos hablando de la realidad. Porque mucha de la gente que se acercó en esas últimas horas no es del PAC, en sentido estricto. Exacto. Es inclusive gente que podría decir yo voto por Luis Guillermo Solís a pesar del PAC. Y a pesar de algunos de sus dirigentes históricos, y de algunas de sus posiciones, y de algunas de sus divisiones, etc. Así es que me parece que el gran aglutinador indiscutible de esta victoria se llama Luis Guillermo Solís, mucho más que el PAC. Una condición que me parece que marca la diferencia, como bien lo señalaba anteriormente Víctor, con el tema de cómo se distribuyó la votación en el 2002 versus la de 2014, son 12 años de diferencia. Es que de acuerdo con el censo 2010, por ejemplo, Costa Rica tenía aproximadamente una composición 65-35, si mal no recuerdo, o 60-40, de población rural versus población urbana. Entonces también puede haber sido, y esto es una hipótesis que hay que trabajar. ¿Hace cuánto se hizo? Eso fue para el 2000, el censo 2000. Para el censo 2010, que se publica en el 2011, vemos que la composición nacional varía 70-30. O sea, hay un 71%, para ser exactos, de la población en Costa Rica que está concentrada en la gran aglomeración metropolitana y solamente un 29-30% que está fuera. Entonces, esto también pudo haber favorecido el hecho de que esa emergencia, digamos, haya aprovechado esa movilización poblacional hacia un otro lado. Lo pongo como una hipótesis de trabajo. Y me parece que también aquí hay que sumarle la
habilidad, podría llamarse política, porque Luis Guillermo Solís empezó, por, para ponerlo con nombres y apellidos, por don Armando González, siendo llamado uno de los candidatos del margen de error, con don Rodolfo Pisa, ¿verdad? Sí, sí. Pero Luis Guillermo no solamente estaba, no digamos que era del margen de error, es que estaba por detrás incluso doña Epsi Campbell siendo la primera, don Juan Carlos Mendoza siendo segundo, y él ni siquiera siendo conocido más allá que él. Se ha acostumbrado a ir de abajo. ¿Verdad? Todos decíamos en son de broma que si se lanzaba podía quedar de rector de la Universidad de Costa Rica, pero no más. Se acostumbró, digamos, a esa alianza momentánea o de alguna manera coyuntural que ha podido postergar un tiempo más con don Juan Carlos Mendoza a ir a trabajar las bases del partido que marca la diferencia dentro del PAC y le permite ahora reconstituir también la alianza interna, me parece a mí, muy sabiamente, dejando a uno de los liderazgos tradicionales del partido Acción Ciudadana en un ajedrez distinto, que no era el presidencial, sino el de la Asamblea Legislativa, para que le funcionara en términos electorales, digamos, sin hacerle daño o mayor daño, porque sabemos que también tiene sus bemoles, el haber utilizado o no haber, digamos, no haberlo utilizado hubiera implicado un error, y haberlo utilizado también, pero lo utilizó de una manera determinada que le permitiera, digamos, tener un camino un poco más claro. Ahora, hay un cambio, hay un punto de inflexión que hace el Partido de Acción Ciudadana, que es esa hermandad exagerada que en algún momento mostraba con el Frente Amplio. Y eso lo hace a finales de diciembre, en algunos debates, empieza a marcar diferencia. Hasta ese momento no, la gente no los percibía como una cosa diferente. Liberación Nacional, ese es un elemento. El otro elemento que yo veo es que Liberación Nacional escoge a Villalta como su candidato. Y entonces descuida a otros candidatos, su contrincante, perdón, sí. Y descuida a otros candidatos. Eso le permite a Luis Guillermo ir a los debates, a no sufrir ataques, a poderse exponer, a verse como una persona decente. Y recuerdo el debate de Canal 7, aquel gallinero que se arma entre Otto Guevara, Johnny Araya y el mismo Villalta que se mete, y saliendo como caballeros Pisa y Luis Guillermo. Liberación se preocupa por buscar, ya entrando al campo de Liberación, por buscar aglutinar en un gobierno de consenso, cuando no ha llegado a ser gobierno todavía, diputados del PASE, diputados de la Unidad, diputados del Movimiento Libertario, y se le olvida que tenía que aglutinar Liberación. ¿Qué te parece a vos? No, me parece que es correcto, porque incluso dentro de las vertientes de Liberación, independientemente de cuánto significa en grandeza, en número, el arismo, que es una cosa que es etérea, nadie sabe cuánto es eso, es una fuerza política. Y yo creo que hay un error táctico, estratégico del grupo de Araya y de la gente que lo rodeaba de no incorporar correctamente a Rodrigo y no a Óscar. Era a Rodrigo el que había que integrar y no a Óscar. Si se integraba a Rodrigo, quiso brincarse ese caminito. Si se integraba a Rodrigo, automáticamente era Óscar el que iba a estar apoyando también. Él le pasa por encima de eso, trata de involucrar a Óscar como expresidente de la República y tal vez por el premio Nobel, y falla en ese propósito porque el otro estaba sobre el bien y el mal político del país, y yo creo que ese fue un error. Entonces no daba la sensación ni de aglutinar a su propio partido. Y por otro lado, también el aparato, digamos, publicitario de imagen de Liberación Nacional fue para llorar. No había, digamos, el color verde de su bandera, estaba al margen. Incluso había publicidad de Johnny Araya donde eran en fondo gris la imagen de Johnny. El 24 de diciembre sacan una hoja en negro en el periódico La Nación, alusiva al 24 de diciembre y al nacimiento del niño Jesús. Y sin embargo aquello era patético verdaderamente, y en ese sentido yo creo que hay ahí un elemento estructural conceptual que no le permite también conectar hábilmente con la población en símbolos externos. Incluso ese símbolo de la flor esta que usa la socialdemocracia internacional, ausente totalmente de la propaganda. Si Johnny quiso introducir un elemento nuevo visual dentro de Liberación Nacional, no era el momento para hacerlo. Yo quiero hacer un poquito de abogado del diablo, nada más para meterle un poco de candela a esta cosa. Liberación Nacional, el arismo es pequeño. El arismo demostró ser pequeño con don Rodrigo Arias, ¿verdad? Quien las encuestas decían pues que don Johnny le ganaba fácilmente. Y yo no creo que ese arismo muy tradicional, muy de estructuras, muy de alcaldes, muy de diputados, muy de regidores. Pero hay un arismo ciudadano también, sí, bueno, estás hablando solo de la estructura. Sí, está bien, pero yo lo que creo es que si alguna lectura tenemos que hacer con calma, post-elección,
cuando tomemos los datos exactos de esta elección, casi distrito por distrito, caserío por caserío, provincia, cantón por cantón, veremos que lo que ocurrió es que lo que era antes la fuerza durante 4 décadas, más o menos, del calderonismo, es decir, que eran las provincias costeras, lugares más humildes, digamos, de la población costarricense, bolsones más humildes, rurales y urbanos, es decir, ahí está hoy la fortaleza de Liberación Nacional, lo que antes no lo era. Es decir, la fortaleza liberacionista era la clase media, esa clase media urbana y rural, y clases medias altas. Es decir, bueno, eso se le revirtió, y se le revirtió de manera fuerte desde hace rato, ¿no? En esta elección, de una manera muy fuerte ya, es decir, muy dramáticamente fuerte, que es lo que le hace esta derrota estrepitosa. Pero ya Liberación viene perdiendo, ya si hacemos un análisis sociodemográfico y etario, es un partido que es más fuerte entre la gente mayor de 40 y tantos años, inclusive de 50 y pico de años, y entre los grupos más alejados de Costa Rica, y más humildes, con escolaridades muy bajas. Y toda esa gran clase media costarricense virtualmente la perdió. Y creo que ahí, con los Arias o sin los Arias, la diferencia no hubiera sido mucha. Sí, pero quedó la duda. Pero también pierde la historia de Liberación Nacional. Sí, y después no la puede invocar. No, no, en este proceso electoral, si algo podía potenciar Johnny, es que Liberación Nacional había sido gobierno 9 veces como gobierno, 2 veces había gobernado desde la Asamblea Legislativa de 16 gobiernos. Entonces, lo bueno y lo malo que tenemos en el país, él pudieron haber potenciado el desarrollo institucional del país en términos positivos. ¿Qué ha hecho Liberación para darle confianza para un tercer gobierno? Primero. Y segundo, en esa misma dimensión, me parece que estuvieron flojos en poder, digamos, catapultar ese mensaje para decirle a la gente que el 20% de pobreza que hay en el país es una rémora, es algo que está ahí todavía, pero que desde 1953, que Liberación se levanta como partido gobernante, hasta ahora, el país no tiene un 80% de pobreza ni un 60% de pobreza como en Sudamérica o en otros países del continente, y lo hubieran dicho de esa forma gracias a la presencia institucional de Liberación. Ni siquiera pudieron hacer un discurso de eso, ganarse la clase media. Eso no pudieron hacer. Pero la población joven, que lo que ve son los últimos 8 años. Es que recordemos cuántos... No, el voto retroactivo es de 8 años, cuando mucho. El voto retroactivo es de 8 años. De 8 años. Estoy de acuerdo en esa parte. Pero aún así era un mensaje también hacia esa población diciendo, hemos logrado esto, ahora tenemos que ir a este otro nuevo sector. Pero en relación a la propuesta que hace Víctor, Gustavo, yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Víctor. Yo siento que Liberación se ha reducido. El tamaño de Liberación Nacional anda en un 21 o 20% de la población, así lo dicen las encuestas que vimos. Y le agrego esto. El candidato no le agregaba nada a ese caudal liberacionista, o no le agrega todavía nada. No solamente el partido, vamos a ver, hay una pésima lectura, me parece a mí, de las personas que se encuentran en el Partido de Liberación Nacional. Primero, porque suscribo el tema de que la gran clase media que le daba de alguna manera ese aire político para mantenerse en el poder, no solamente lo descuida, no solamente lo deja de lado, sino que en esta campaña se encarga por las caravanas de la salud y por el bono alimenticio de darle gasolina política a aquellos grupos que tradicionalmente no habían apoyado al Partido de Liberación Nacional. Entonces termina de, digamos, de separarse o de alejarse de esa gran clase media a la que en algún momento se había representado el Partido de Liberación Nacional su promesa de valor. Eso número uno. Número dos, evidentemente la conceptualización de la campaña fue, yo diría que de lo más desastroso que yo haya visto. Aún cambiando de agencia publicitaria fue igual de mala. Es que no es un problema de carácter, no es de forma, es de estructura, es de fondo, de la conceptualización propia de la campaña. Y también tenemos que recordar, y aquí suscribo lo que acabas de decir, el candidato no representaba un valor en sí mismo lo suficientemente válido como para hacerle frente precisamente a pesos pesados en términos políticos a contendores como Luis Guillermo Solís o el mismo Rodolfo Pisa. Estamos valorando pesos personales completamente disímiles. Y meterle a Otto Guevara y a Villalta acostumbrados. Dos hipótesis dentro de esto. Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado si don Luis Guillermo Solís es el candidato de Liberación Nacional? ¿Verdad? ¿Y qué hubiera pasado si el señor Mendoza es el candidato del PAC? Yo sé que es una hipótesis que no podemos tener respuesta, ¿verdad? Pero, no, yo me refiero a decir que hubiera ganado Luis Guillermo Solís. Bueno, por eso el peso específico del liderazgo es grande, la historia universal, ¿verdad?
Es decir, y yo creo que el PAC, con otra persona que no hubiera sido Luis Guillermo, de los que estuvo de contendientes, difícil, jamás hubiera logrado esta proeza. Habiendo dicho eso, yo creo que el resumen en dos frases sería, no solamente Luis Guillermo Solís triunfa, no, se vuelve viable políticamente, sino que Liberación Nacional pierde. O sea, es la combinación de los dos factores. Guillermo Solís no puede ser que esté en primer lugar, sino es también porque Liberación Nacional hizo, no sé, estoy tratando de hacer esfuerzo realmente, sinceramente, pero creo que hizo casi todas las cosas mal. Creo que casi todas. Estoy tratando de hacer memoria, ahorita veo que me acuerdo que hiciera bien, hiciera no en bien. Serio. O sea, creo que esto es una parte de la revisión de la Estrategia de Liberación Nacional que tiene que pasar por nuevas claves históricas que no ha sabido. Es que no comprendieron el signo de los tiempos. No comprendieron que el país había cambiado. Y seguían haciendo política, como digo yo, con el viejo librillo. Pero con el librillo. Y ya pasó de moda. Ya se puede estar. Por ese miércoles que costó tanto madrugar. Por aquel desastre que nadie esperaba limpiar. Por las horas extra después del trabajo. O simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. Bueno, pero veamos el Frente Amplio. Fíjense ustedes que la misma encuesta Enfoques había hecho una encuesta a mediados de diciembre, antes de que empezara la campaña dura contra José María Villalta, y José María Villalta tenía en aquel momento 24.5 de intención de voto y Liberación Nacional 16.7. O sea, José María Villalta en algún momento estuvo ganando elecciones. Viene la campaña dura, empresarios, partidos políticos, pero yo creo que aún así es uno de los grandes triunfadores, un 17.13, más o menos, puede que baje un poquito, sube un poquito, cuando ya se vayan cerrando totalmente las urnas, lo demuestra como un triunfador. Yo creo que a pesar de todo ese vendaval, logra sostener 17 puntos y se dice que 8 o 9 diputados en la Asamblea Legislativa. Voy a robarle el fuego que le pone al tema. Hizo mejor las cosas que el Movimiento Libertario, ¿verdad? Entonces, el Movimiento Libertario, aún con todo y su discurso incendiario, ¿verdad? Eso que desata esas pasiones terriblemente apegadas a la dramaturgia electoral, no le funcionó con toda la experiencia que tiene don Otto Guevara de 4, 5 campañas en realidad, pero digamos 4 presidenciales, y aún así no le pudo ganar a un joven, a un Nobel en política, que sí demostró, digamos, algunas habilidades camaleónicas, pero que don Otto también las tuvo. Entonces me parece que acentúa aún más la derrota del Movimiento Libertario, pero le atribuye también, creo yo, algunas particularidades o algunos logros interesantes al Frente Amplio. Ahora, ¿ese Frente Amplio es Frente Amplio o es José María Villalta? Yo creo que en buena parte es José María Villalta, algo parecido a don Luis Guillermo Solís. Creo que hay un carisma personal, una pasión personal, quizá le falta un poco de mesura para hacer la comparación. Vamos a ver. Y muy dubitativo a veces en algunos temas. Bueno, dubitativo y la realidad lo obligó a contradecirse, a tener que realmente entrar en contradicción y atenuar su discurso, parecido a lo que pasó al señor Guevara. Si los dos extremos, por ponerlo así, se vieron enfrentados a un ataque doctrinario, conceptual, que los obligó a tener que decir Oscar lo que yo dije, ya no lo dije, ¿verdad? Es que ahora mi posición es distinta. Uh-huh. ¿Pero qué es? Es que nos acostumbramos muy rápido a cambios enormes de realidad. Sí, pero hasta hace dos meses, estábamos todos asombrados de que el señor Villalta hubiera pasado de las cifras en las que estaba a las que llegó a tener, absolutamente. ¿Y qué es? A pesar de que de ese 17%, un enorme triunfador de esta elección, pues no hay ninguna duda. Ninguna duda. No entender eso, no entender nada.
Y la izquierda, Vladimir, usted que dice que el triunfo más grande de la izquierda. Bueno, me parece que ¿cómo la podríamos visualizar? Es el triunfo más grande que la izquierda ha tenido en Costa Rica después de 1948. Solo en el año 48 hay un triunfo similar en el proceso electoral, pero que no llega a realizarse por la guerra. Pero que no es tan fuerte tampoco como este. Digamos, bueno, lo que en sacan... En términos electorales no había en disputa, digamos, una presidencia. Manuel Mora estaba de manera independiente en ese momento, pero la composición parlamentaria llega casi al 25% pero mucho más en hábil. Proyección política del Partido Vanguardia Popular. En este momento, Villalta no solo sube su caudal electoral de una manera extraordinaria, potencia en un 200% más el resultado histórico de la izquierda y potencia en un 200% más el resultado más alto de integración parlamentaria que ha tenido la izquierda, porque la izquierda ha tenido 4 diputados en el 82 con Pueblo Unido, 3 diputados con Fuerza Democrática en el 98 y después 2 o 1 o 0, y en este momento pasa de 1 a 9 prácticamente. Ahí hay un potencial extraordinario desde el punto de vista parlamentario. Y desde el punto de vista personal, en términos porcentuales de candidato de izquierda, igualmente él potencia a un 17%, que es casi 3 veces más lo que históricamente se había logrado, que era entre un 5 y un 7% en resultado electoral de candidato. De manera que Villalta se convierte en esta elección en un digamos, representante importante de la izquierda. El reto para Villalta va a ser lo que sigue después del 1 de mayo. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo él ya no es diputado. Y no puede volver a asesor porque se bajaría el perfil. Bueno, podría ser asesor, eso yo creo que no sería problema porque ha sido su trabajo en la Asamblea Legislativa. Permanecer de asesor parlamentario le puede dar un y ser el interlocutor válido. Por lo menos indiscutiblemente el líder. No, el liderazgo está cuestionado a partir del 1 de mayo cuando él, dicho por Patricia Mora, no forma parte de la Comisión Política de Frente Amplio ni de la Dirección Política del Frente Amplio. Es decir, no tiene puesto dirección partidaria importante. Pero los liderazgos están por encima de esas estructuras formales. Y lo que pasa es que en la vida nacional nuestra, los candidatos presidenciales desaparecen. Exactamente. Después de que pase el proceso electoral. Excepcionalmente puede haber algún candidato por ahí que tenga alguna relevancia por los sucesos históricos del día, o porque lo toman en cuenta los periódicos, o porque participa de alguna situación particular especial en el proceso político nacional. Si eso no sucede, Villalta se subsume y aparecerá dentro de 4 años, tal vez. Sería muy mezquino y erróneo, me parece a mí, de esa fracción, no entender que están muchos ahí gracias a Villalta. Estoy de acuerdo. Pero absolutamente de acuerdo. Pero todo es posible. Sin creer que es por ellos que están ahí. Y si no le abren el espacio partidario para que él se convierta en un líder partidario, en la estructura de los partidos de izquierda, que son permanentes, en ese sentido, están pegándole un tiro a la gallinita los huevos de oro. Con un pecado adicional, que es precisamente esa masa electoral, esa nueva masa electoral votante, joven, que creyó en Villalta y que es el combustible que le permitiría a la izquierda permanecer un tiempo más en el espectro político como un peso importante. No, porque él en lo personal incluso hasta tenía cierto encanto. Claro. Y cierto atractivo para la gente, y especialmente para los jóvenes. Para los más jóvenes. E incluso para sectores mayores. Ahora, quiero meter este otro tema. El gran derrotado, que estuvo inclusive en algún momento, parecía que peleaba, que discutía, que entraba, el Movimiento Libertario. Inclusive se habla de una fracción prácticamente de 2 o de 3 diputados. Bajar de 9 a 2 diputados es extraordinariamente malo. Bueno, yo creo que es el gran derrotado, el Movimiento Libertario, y en lo personal, Otto Guevara también es el principal derrotado en este proceso electoral. ¿Se acabó Otto Guevara? ¿Sigue 4 años de diputado? No, porque va a tener vigencia política por la diputación que va a tener, y es un diputado, obviamente, es una persona que sabemos que como diputado va a tener cierto protagonismo por la forma como él actúa, pero ya no tiene el carburante importante. Gasolina. Para continuar levantando al Partido Movimiento Libertario. Le va a costar mucho desarrollar liderazgos porque él mismo los ha opacado. Yo creo que eso es una clave interesante porque precisamente, vamos a ver, ¿cuáles han sido las grandes derrotas del Movimiento Libertario? El fraccionamiento de su propia fracción. Mucho tránsfuga siempre. ¿Verdad? Mucho tránsfuga, ha sido el que más ha aportado en eso. Ahorita esa inclusión. Cuestionamientos éticos y penales serios. Absolutamente. El tema para mí es un error también haber permitido ese haber drenado el Partido Unidad Social Cristiana y haber aceptado sin cuestionamiento alguno a toda la persona que haya llegado desde esas tiendas hacia su movimiento, porque acordémonos que él pactó con Rafael Ángel Calderón en octubre del 2012. O sea, lo que sucedió ahora fue simplemente una evidencia más de que ya había pactado
con esa parte que no le, vamos a ver, no le es fiel al candidato, que no logró, y perdonamos para el último elemento, Otto Guevara se ha encargado de tener un partido dedicado al candidato y no un candidato dedicado a su partido. No ha funcionado como canalizador de demandas sociales, no ha formado cuadros de relevo, no ha sido la amalgama ideológica necesaria para tener cohesión interna. Y todo esto se le está reventando en la cara ahora. Ahí mismo, para que continúes. El gran triunfador, otro gran triunfador, es Rodolfo Pisa, que logra una fracción significativa, que yo creo que la gente dijo, usted es un buen candidato, pero no va a ganar, pero le voy a ayudar con los diputados. ¿Por qué no creo que esos diputados hayan salido ellos solos? Pero ese abrazo de Rafael Ángel a Otto Guevara, secó a Otto Guevara y benefició al Partido Unidad Social Cristiana. Yo no tengo ninguna duda de que eso fue así. Don Rafael Ángel es hoy... Hay abrazos que matan, ¿verdad? Hay abrazos que matan, son abrazos de la muerte a veces, ¿verdad? Que, de los cuales hay tantos en la vida política. Don Rafael Ángel, cuando tenía a su propia esposa de candidata, su partido sacó el 3.8% y el anterior el 3.2%. Es decir, que el peso específico de él es muy débil y que sin él, entendiendo todos que en el fondo andaba por otros lados, jugando retóricamente en una cosa muy compleja de por dónde es que estaban sus corazón y su mente. Una supuesta imparcialidad. Una supuesta imparcialidad que nadie entendía o que iba a formar un nuevo partido. Partido que estuviera aglutinado o formado por personas que creyeran en su inocencia, palabras textuales. Bueno, es decir, otro... Fracasó con el doctor Hernández y fracasó con Otto Guevara. Otro dinosaurio de la política que no comprende. Es decir, que el país cambió de manera radical. Y que está todavía anclado en visiones de hace 30 o 40 años. Cuando hay gente de la Unidad Social Cristiana que abandona a Rodolfo Pisa y al Partido Unidad Social Cristiana en pleno proceso electoral, que se van una depuración a las tiendas de Libertario, y cuando el mismo Rafael Ángel anuncia que se retira y que va a fundar un partido en esas características que dijo Víctor, yo creo que eso más bien fue un beneficio político electoral para Rodolfo. Primero porque le depuró el partido en imágenes de algunos personajes que no voy a calificar si negativas o no, digamos, eran a la luz pública muy conservadoras desde el punto de vista político, económico, etcétera. Y segundo, porque le purifica también en liderazgos que estaban de alguna manera cuestionados ante la opinión pública. Y tercero, esos liderazgos están absolutamente debilitados fuera de la Unidad Social Cristiana y le permite potenciar a Rodolfo el liderazgo propio y personal. Y resalta él más con más brillo. Ahora, el problema sería si hubieran permanecido, sí. Si hubieran aportado algo más. Tal vez le hubieran aportado algo más, porque le hubieran dado la sensación de unidad de partido, le hubieran dado la sensación de un partido compacto, aunque pequeño, y tal vez hubiera asegurado, tal vez un diputado pero más. Pero quedando solo proceso. Quedó como un gladiador, Rodolfo. Claro. Pero en claro. Este momento no solo como un gladiador, como un gladiador victorioso, sí. Como un hombre que puede ver, como él decía, con los ojos a la frente, los ojos de las personas y con la frente en alto. Y yo creo que ahora está a prueba. Dejó la puerta abierta, el papel Rodolfo. De él en este momento que sigue hasta la próxima campaña electoral. ¿Cuál va a ser el papel de Rodolfo Pisa en la vida pública en este momento? ¿Va a ser el líder del partido? ¿Va a asumir ese partido? ¿Se va a meter de lleno? ¿Va a formar ese liderazgo? ¿Va a trabajar con una fracción parlamentaria? Si él logra reconstruir ese partido, ya quitando inclusive al calderonismo ortodoxo ahí afuera, pero dominándolo, porque en estos momentos es difícil que lo domine, ¿verdad? Es decir, muchos de sus diputados pueden responder más a Rafael Ángel Calderón Fulgier, sí, que a él. Sí, sí. Serían torpes políticamente. Así es. Si tenían una mala lectura. Para un minuto y medio para cada uno, porque se nos va el tiempo. Viene la segunda ronda, tenemos dos candidatos. Ambos, si llegan a ser presidentes, tendrían fracciones muy débiles. En el caso de Guillermo Solís, inclusive tendría una mayoría como Liberación. Opuesto a él, ¿cómo ven el panorama? ¿Sau? Vamos a ver, lo primero, y creo que la lectura debería empezar por, porque mucha de la gente está pensando ahorita en alianzas, y creo que una mala lectura es pensar en alianzas. En estos momentos tan delicados, cuando la misma población ha hecho esa división de más allá de divisas, empezar a otorgar niveles de, digamos, de distribución del poder popular a las diferentes ofertas programáticas, creo que todas las etiquetas que han jugado durante esta campaña automáticamente se sumarían si se empiezan a hacer esas alianzas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Uno, dos, el tema también, me parece que en términos de segunda ronda,
debería hacerse una lectura desde ya. Ya tenemos la Asamblea Legislativa más o menos planteada, y más allá del tema electoral propiamente dicho, que se define el 6 de abril, creo que debería haber una lectura en retrospectiva para el propio gobierno. El gobierno debería empezar a facilitar los procesos de cesión del poder de uno al otro lado, porque este gobierno tiene en este momento un mandato muy claro popular de para dónde debería ir, y claramente el Partido de Liberación Nacional no es el camino que debería estar rigiendo los destinos del país en términos de la ruta estratégica nacional. Creo que debería volver a ver un poco con eso y conformar así, digamos, su oferta electoral en este momento. Víctor. Bueno, pues así como es atípica, todo este proceso electoral que hemos vivido va a ser atípico el próximo gobierno. Es decir, una fracción legislativa tan débil, la que tenga cualquiera de los dos que triunfe en esa segunda vuelta, obliga a repensar la forma de hacer política. Es decir, en la que... Pero da la impresión que Luis Guillermo tiene más habilidades de conciliatoras. Claro, inclusive claro, en el discurso ayer dio esa misma impresión. Claro, sus habilidades, de nuevo, caracteriológicas, su manera de ver. El discurso ayer fue inclusivo, él abrió las alas. El otro se cerró hacia Liberación Nacional, era endógeno, así, toda su fortaleza. De eso no hay ninguna duda, pero nunca... Olvidemos que la política es muy dura siempre. Y se vio empoderado apagando la musiquita, decís vos. Ah, sí, a mí me pareció extraordinario eso. Recordé a don Pepe cuando decía, bajen las banderas, le decía a la gente, ¿verdad? Como decir, toda esa fanfarria y esa actitud carnavalesca, por favor, quítenla. Me pareció algo muy lindo de eso. Pero bueno, es un hombre que tendrá que tener grandes talentos de muy diversa naturaleza políticos para poder sortear una situación muy compleja. ¿Vamos? Dificilísimo el gobierno próximo. Pensemos, si gana Luis Guillermo Solís, va a tener una fracción parlamentaria de oposición de 18, 19 diputados, solo de Liberación, que eso es muy incómodo. Si gana, al revés, Liberación Nacional, no tiene ni siquiera el número de diputados que logró Abel Pacheco, 19. Está con menos de eso en este momento, puede ser que llegue a los 19. Podría quedar con la fracción más pequeña, junto con la que dejó Rolando Araya, 17, porque todavía hay algunos pendientes. Por eso, ahí puede quedar más bajo todavía, pero digamos, el problema es que son cuatro partidos, Liberación, el PAC, el Frente Amplio y el PUS, que en suma suman 49 diputados entre ellos cuatro. Y un grupo fraccionado ahí de cuatro o cinco partidos más, de cinco partidos más, que suman los otros siete. Y dentro del PAC, un diputado que ya es independiente, Víctor Morales, obligado por la fuerza del PAC mismo, que lo saca. Y dentro del Frente Amplio, un diputado que también lo sacan, Jorge Arguedas, con lo cual la Asamblea Legislativa va a tener 11 grupos, de alguna manera, dos totalmente independientes, los otros responden a partidos políticos, y esto los obliga verdaderamente a establecer un trabajo de consenso y unidad de una fortaleza que es muy difícil de desarrollar si no se tiene una visión inclusiva, compartida, de concertación alrededor de problemas nacionales. Porque además cualquiera de los dos que entre, cualquiera de los dos, sea Luis Guillermo o Johnny, y en el caso particular de Luis Guillermo, que sería peor todavía, entra con un proyecto político de Liberación Nacional amarrado en el presupuesto nacional de la República para todo este año, con una agenda legislativa que no la están imponiendo ellos en mayo, porque entran los 6 meses de sesiones ordinarias hasta noviembre de la Asamblea Legislativa. Les va a costar mucho, y solo en este periodo previo, con eso que señalaba Víctor, de hacer un trabajo de previo con el gobierno y con quien sea, para tratar de meter proyectos de ley del nuevo proyecto que puedan armonizar con las propuestas de campaña y con la nueva propuesta nacional que está surgiendo en este proceso electoral. Muchas gracias a los tres. Creo que ustedes han disfrutado un programa, como nos gusta, de política con P mayúscula. Siéntase exitoso, siéntase contento, satisfecho de tener el país que tiene y de tener la democracia que tenemos. Ojalá que los niveles de equidad lleguen para toda nuestra sociedad, porque eso nos está faltando para que esta democracia sea perfecta. Gracias, buenas noches. Mañana, si no lo vio hoy, a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y si no, nos encontramos en 8 días aquí en Noche Sin Tregua, desde Vino Mundo, aquí en el Cantón de Mora. Un abrazo a la distancia.